Amigos, buenos días, ¿cómo están? Yo soy su amigo Eugenio Santillana. Ya saben que estamos aquí en su programa de cocina, que pasa en el canal 143 de Cable Más, o nos pueden ver en internet en el www.mbmtelevisión.com. Ahora ya saben que todos nuestros programas los pueden ver a través de YouTube, desde su teléfono móvil, su tableta, su computadora, así que ya no tienen pretextos para no cocinar. Bueno, hoy vamos a hacer unas croquetas de plátano macho con queso y cabra. Las vamos a empanizar con coco, las vamos a freír y las vamos a acompañar con un poquito de salsa de soya. Vamos a hacer dos montajes porque al ser un plato dulce, bueno, hay mucha gente que le gusta acompañarlo como una entrada, o también lo pueden servir como una especie de postre. Entonces vamos a acompañarlo con la salsa de soya para que sea la parte salada, y lo vamos a acompañar, vamos a hacer otro montaje con un poco de helado de vainilla para que ustedes tengan las dos opciones. Bueno, entonces les voy a platicar un poquito. Este es el plátano macho. Yo creo que la mayoría de ustedes ahí en la casa ya lo conocen. Bueno, el plátano macho es de la misma familia del plátano común. Estos productos son asiáticos. Ahora se encuentran muy fácilmente en toda la parte de América. Y este es un plátano que, bueno, al principio está verde y conforme va teniendo su punto de maduración va cambiando amarillo y va teniendo tonos marrones o oscuros. Y esto es justamente cuando nosotros podemos detectar que ya el plátano está en su punto óptimo para poderlo consumir. Este es un plátano que, bueno, a diferencia del plátano común o del platanito, este es un plátano que no se puede comer crudo, digámoslo así, porque es súper indigesto, entonces tiene que llevar un proceso de cocción. Nosotros lo que vamos a hacer aquí es, vamos a retirar la cáscara, después lo vamos a machacar, lo vamos a llevar un ratito al horno para que se cocine. A la hora que se cocina toma una consistencia completamente diferente, toma una consistencia más suave, es más cremoso. Entonces por eso tenemos que ayudarnos de esa cocción para que esté en su punto, ¿no? Entonces, y obviamente si está muy verde, da esa sensación como, bueno, que se llama agarra la lengua, ¿no? O sea, que se siente, que la lengua la sientes toda, no sé describir la sensación que te da, pero es así como cosquilleo en la lengua, ¿no? Entonces, nada más le vamos a quitar los extremos. Vamos a retirar la cáscara también de este. Este, aunque tenía menos color, está mucho más maduro que este. Entonces, voy a tomar un bowl. En este bowl, si quieren, pueden sacar trozos. Ahí vamos al bowl. Y lo vamos a machacar. Lo pueden machacar con estos instrumentos que hay para los frijoles, ya saben que son redonditos, tienen los hoyitos. Lo pueden machacar con ese. Si no tienen, lo pueden machacar con un batidor globo. O en su defecto, lo pueden machacar con un tenedor. Únicamente hay que presionar y vamos haciendo nuestro puré. Se mueve un poquito siempre porque, pues bueno, ya saben que es como medio babosón. Entonces aquí vamos a machacarlo primero así. Y ahorita seguimos con el tenedor. Entonces, es bien importante que cuando vayan al mercado por la verdura o por el plátano, siempre traten de agarrar del racimo, siempre agarren los que están más negritos.
que les digo, a diferencia del plátano común, que cuando ya se pone negro sabe, bueno, a mí no me gusta, pues, que esté así como manchadón. En este caso, este plátano es todo lo contrario, ¿no? No les recomiendo hacerlos con el otro plátano, porque la consistencia es muy diferente. La consistencia del otro plátano se hace como una papilla. Entonces, es mucho mejor hacerlo así con el plátano macho. Entonces, ya que tenemos aquí nuestra mezcla, la vamos a meter un ratito en el horno y vamos a cocinarla. Ahorita las voy a sacar tantito y la vamos a pasar en un sartén y la vamos a cocinar más rápido para que sea, acortarle un poquito el tiempo por el tema de la televisión y para que ustedes también vean que pueden tener otra manera de hacerlo. Entonces, de este lado tenemos harina, tenemos el huevo y tenemos nuestra masa de plátano macho. La vamos a enharinar, después la vamos a pasar por el huevo, vamos a terminarlo con el coco y ahorita le vamos a incorporar, cuando salga, le vamos a incorporar esta parte de queso de cabra. Entonces, voy a poner un sartencito aquí. Mejor voy a sacar mi mezcla y le vamos a dar un poquito de cocción aquí en el sartén. ¿Qué vamos a lograr? Vamos a lograr que ese líquido que tiene el plátano macho se vaya y entonces se vaya haciendo esta parte mucho más espesa, ¿no? Hay dos maneras de hacer esta mezcla. Podemos agregarle el queso de cabra aquí a nuestro plátano macho, incorporarlo y que todos los sabores se integren, o lo podemos hacer por aparte. Tenemos ya nuestra masa y podemos hacerle como los molotitos itzmeños, así podemos hacer nuestra masa, le ponemos en el centro el queso de cabra, hacemos una ruedita. Entonces yo le voy a incorporar el queso de cabra. Aquí tenía dos porciones, pero le voy a poner una. Aquí esta parte es qué tanto les guste a ustedes lo intenso de los sabores. A mí, por ejemplo, el queso de cabra se me hace fantástico. Entonces aquí le estoy incorporando todo el queso al plátano. Cambió ligeramente de color, está cambiando de color también por el tema de la cocción. Como les repito, nada más vamos a dejar que no se haga tan espeso. Y también para que sea mucho más fácil trabajarlo. Aquí tengo unos coquitos. Estos coquitos me van a servir para montar mi plato. Voy a poner el plato, voy a poner aquí, muchas veces ponemos la salsa de soya y encima ponemos las croquetas, o ponemos el coquito y encima ponemos las croquetas. Ya poco a poco va cambiando la consistencia, ¿no? Si ustedes se fijaron, al principio estaba más líquida. Esta parte podemos hacerla, les digo, en el horno. Si ustedes no tienen tiempo ahí en la casa, pueden perfectamente esta mezcla ponerla en el horno. Se ponen a hacer a lo mejor alguna sopa, o si van a hacer algún otro plato fuerte, pueden dejarlo, después lo retiran, ya está completamente doradito y entonces ya hacen sus croquetas. Aquí este es el momento donde yo le voy a agregar la otra mitad del queso de cabra. Como les decía hace rato, a mí en lo personal me gusta muchísimo el sabor intenso que tiene el queso de cabra. Les digo, ahí es cuestión de cada uno de ustedes
si le quieren poner mucho queso o poquito queso. Ya saben, no sé si ya vieron por ahí en los programas las cápsulas de la gente que se ganó las cenas con nosotros aquí en el restaurante La Toscana. Ya saben que pueden participar, estén al pendiente de todos los regalos que tenemos para ustedes. Y lo importante es que nos escriban. Ya saben que estamos en las redes sociales. Estoy como Chef Santillana, arroba Chef Santillana en el Twitter. En el Facebook estamos como Cocinando con Eugenio Santillana. Y escríbanos, denos sus comentarios si les gusta el programa, si quieren aprender alguna receta. Con todo gusto podemos hacerlas para ustedes. Si tienen alguna duda con algún término culinario o no le entendieron alguna de las recetas, con todo gusto nos pueden escribir. Y nosotros, ya sea yo o ahí mismo en la producción, inmediatamente canalizamos para que tengan todas las recetas, vayan armando su recetario y convivamos, ¿no? Que eso es lo más importante, saber qué tanto les gusta el programa. Y que se animen a cocinar, que nos digan, que nos escriban, oiga, hice tal receta, me quedó muy buena, le agregué tal cosa. Compartan sus experiencias. Bueno, entonces aquí yo ya estoy, ya tengo una consistencia que miren, ya no se cae, hace rato estaba completamente aguada, ¿no? Entonces yo ahorita lo único que voy a hacer, la voy a dejar enfriar y con un poquito de harina en las manos vamos a moldear nuestras croquetas, ¿ok? Entonces esa parte quemadita la pueden integrar, ¿no? Nos va a ayudar a darle color a nuestra mezcla, que no tenga ese color pálido. Que aunque ahorita que lo bajemos aquí a nuestro aceite para freír las bolitas de plátano, que van a estar empanizadas con el coco, van a tomar un color completamente diferente. Entonces, bueno, ya vimos aquí, ya podríamos manejarlo. Entonces voy a apagar el fuego. Muy bien, voy a tener que irme a un corte. Ahorita que regresemos, vamos a aprovechar para que se enfríe nuestra pasta y vamos a pasar al proceso de hacer nuestras ricas croquetas. Vamos a freírlas y vamos a hacer la presentación. No le cambien, ahorita regresamos.